el artífice de la victoria. No, te digo la verdad que no. No sabía si iba a entrar tampoco porque estuve medio mal en la práctica y bueno, a levantarnos. Sos muy joven, ¿cuántos años tenés? Tengo 20 años. 20 años, sí, bueno, ¿son tus primeros partidos en la primera? No, ya jugué todo el año pasado y este año estoy empezando. Bueno, ¿y cómo viste la jugada? Porque el Odi parecía que iba a ir sobre tu sector y encaró por la derecha y después terminó tirando el centro que convertí. Y sí, la verdad que no sé qué te puede esperar Odi porque siempre hace algo y le sale muy bien, así que bueno, la fui a buscar y la encontré. ¿Qué significa ganar el clásico? Y algo muy importante para el equipo. Y sin duda. Para el barrio de Coronel. Sí, la verdad que venimos bien, viste, laburamos bien, arrancamos una buena pretemporada, tengo un buen grupo de pibes, buenos jugadores, gente con experiencia, joven, así que contento. Creo que bueno, especialmente en el primer tiempo fueron de tratar de jugar, de triangular, tener la pelota contra el piso, a veces no se puede, pero intentar. Y este año es el sistema que queremos jugar, tenemos mucha gente que tiene buen pie, entonces lo que tratamos de lograr es triangular. Hoy también la gente oriental nos presionó bien también el primer tiempo, después se quedaron sin piernas, sin aire, bajaron un poco la intensidad, por eso era el segundo tiempo de apretarlo a ellos, y bueno, y teníamos que definirlo, no lo podíamos definir. Muy renovado, decíamos. ¿Cuántos kilos bajó? Y llevo 32. Impresionante. Páseme la receta. Le dejo un saludo, bendición a todo el mundo. ¿Partidos? Sí, se juegan así. Sacá el plus de que un partido importante. Así que si no es difícil, es buenos jugadores orientales. Este, bueno, esto no se decía hasta el último minuto. Dio la cara. La mayoría de los chicos tienen 20 años, 34 años, me cuesta, una semana trabajo con ellos a la par y bueno, eso se ve en la cancha.